Llamo de la Protectora de Animales de Santander. Tengo una información aquí para pasar a lo que es a la retirada de un animal que tiene en su propiedad. Pero yo no lo tengo en mi casa. Sí, no, vamos a ver, me han pasado la ficha porque han hablado con un tal Dani. Sí. Cuando usted adquiere un perro, o sea, en la primera visita a lo que es al veterinario se tiene que poner el microchivo, ¿esto usted lo desconoce? No, no lo sabía. Vamos a ver, ¿quién está hablando? Mi madre, mamá, vete. ¿Perdón? No, nada, a mi madre, ya se ha ido. Entonces, ¿pasan por casa de él a recogerlo? Sí, porque no, él es el que lo tiene en su casa, no yo. Oiga, mamá, por favor, ¿otra vez? Mamá, vete. ¿Eh? Póngale un esparadrapo por la boca, vete, o algo. Ya, pero vete. Dime. ¿Me dice la calle? Calle Universidad. ¿Ha sido en la misma calle donde ha estado mi compañero? ¿Donde lo ha visto al perro en la calle? Es que él le lleva a un patio a que corra y eso, y lo deja un poco suelta para que haga sus necesidades y tal. Y en ese patio, me ha dicho. Y hace las necesidades en un patio. Bien, perfecto. No, en un prado. Si caga en la calle, lo recogemos. No vive el perro con usted, desconoce todo lo que es relativo al perro. Claro, esto... Bueno, esto... a ver, yo le compro la comida, los bebederos y eso, pero yo no lo puedo tener en casa porque mi madre no me deja. Su madre no le deja y es la que se está metiendo ahora. ¿Se da cuenta como lo único que hace son incongruencias? ¿Se da cuenta o no? Mi madre le quiere para un rato, no para toda la vida. Pues es tan sencillo como usted no tener ningún animal. Bueno, porque no me lo hubiese regalado, a él no le pedí nada. Es que se supone que el perro es de los dos, lo que pasa es que ha sido regalo mío. ¿Por qué le ha dicho al otro compañero que el perro era de usted? Es de los dos, porque los dos nos hacemos cargo de él, pero no todo... ¿Pero qué cargos hace usted? A ver, es que es lo que quiero tener claro, porque es que yo tengo que pasar el informe para la retirada del animal. ¿Qué le digo? Que yo le llevo al veterinario, yo le corto el pelo, yo le compro la comida, yo le compro la ropa... Escúchame, el pelo en el informe... El pelo es importante. En el informe que ha pasado mi compañero dice que es un desastre. Es un desastre porque a él no le da la gana ir a la peluquería, pero yo ya pero le si me está diciendo usted, pero si me está diciendo usted que le corta el pelo, es que son contradicciones. No tengo tiempo. Hombre, es que no se está dando cuenta como todos son contradicciones. Vale, pues debátele, a mí que me cuentas. A ver, yo ya le he dicho lo que hay. No saben tratar a los animales, no tengan animales. Vale. Porque hay una denuncia, o tampoco se lo ha comentado. No me ha dicho nada. Pues a ver quién la paga esta denuncia. Bueno, ya la pago yo, tranquila, no te preocupes. ¿Cómo que tranquila? Sí, tranquila, porque a ver... Será tranquilo, ¿no? Bueno, o tranquilo, no sé lo que eres. O sea, encima está faltándome el respeto. Muy bien. Pues yo pensaba que era una mujer, por su voz, o sea, imagínate. Perfecto, pues no se preocupe que lo voy a dejar aquí reflejado. ¿Otra vez, señorita? Sí, porque a mi madre también le interesa. ¡Póngale un esparadrapo! ¿Qué le interesa? No tengo esparadrapo aquí por ponerse en la boca a mi madre. Tampoco se lo pienso poner. Hombre, que hay gente que es muy desagradecida con los animales. Yo no soy desagradecida con ningún animal. A mí estas cosas, aquí la protectora no superan. ¿Estás bien? Pues sí, bueno, estoy bien, no, estoy disgustado porque a mí estas cosas me disgustan. Bueno, tranquilo, que no pasa nada porque yo les trato muy bien, ¿eh? Licenciado, usted me dice estas cosas porque sabe que ahora me llegan me tocan la fibra. Yo no le toco la fibra, pero solamente le estoy diciendo la verdad. Pues mira, voy a dejar aquí el informe para que no vayan a por el animal. Pero sabe que va a tener que pagar la multa, ¿eh? Vale. Vale. Me ha dicho que está con su madre. Sí. Pues pregúntele a su madre qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? ¡Lidia! ¿Qué? Que soy San Bernardino de Andoya de los 40. ¡Me cago en tu madre! Anda ya, en los 40.